¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este martes 2 de junio del 2015. Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. En atención a la solicitud ciudadana de atender un hundimiento sobre la avenida Central, entre calle Central y Primera Poniente de la capital del estado, trabajadores municipales hicieron los trabajos previos a la reparación de esta arteria. Arturo Calimayor Nazar, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, reveló que a la fecha se han emprendido 54 juicios para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos en diversas partes del estado, por lo que la justicia ejercida es imparcial. En este año, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene uno de los retos más importantes a los que se les haya enfrentado en su historia en Chiapas, ya que no solo tiene la responsabilidad de sacar adelante el proceso electoral local con nuevas disposiciones federales en la mayoría y nuevas figuras enmarcadas en dicha legislación, sino también tendrá que realizarla con un bajo presupuesto. Con la finalidad de impulsar las condiciones en infraestructura y profesionalización de los procesos de un nuevo sistema de justicia penal, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en operación la red estatal de microondas para la interconexión de juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, hecho con el que Chiapas se pone a la vanguardia en tecnología de telecomunicaciones sobre juzgados penales. Si desea conocer más información, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa. Está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de Twitter nos puede encontrar como @cuartopodermx. Que tenga un excelente día.